Buenas y sean bienvenidos a este nuevo fanfic, espero les guste y apoyen el canal, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, link del creador en la descripción. Pureza Perdida capítulo 1. Todo empezó con los tejados. Ve a lanzarte en picado desde el tejado. Tal vez tengas un don en tu próxima vida. Es bueno tener sueños, sin embargo, hay que ser racional. Luchar contra villanos con peculiaridades sin tener peculiaridades, entonces decidió que debía terminar con ellos también. Quién sabe, Kacha, no, Katsuki podría tener razón. Su sueño fue la razón por la que había logrado aguantar tanto tiempo a través de todo el acoso. Estaba en una cuerda floja que poco a poco se estaba rompiendo. Su madre, su amigo de la infancia, sus compañeros de clase, nadie creía que pudiera hacerlo. Incluso Olmig, incluso él dijo que era imposible. El mismo hombre que dijo que cualquiera podía ser un héroe. Ni siquiera contaba como persona. La boca de Deku se convirtió en una sonrisa amarga, burlona y desdeñosa. Mentiroso. Abrió la puerta y sus pies marcharon en fila hacia el techo. Todos ya habían abandonado el edificio y se dirigían a casa para pasar el día. El sol ardía en el borde del horizonte, a minutos de hundirse debajo de él. Era bonito. Un cielo de oro fundido junto con ligeras salpicaduras de color rosa cereza, con un remolino de magenta aquí y allá. No lo planeó, simplemente eligió un día del mes al azar por capricho, pero era un hermoso día para morir. Se burló para sí mismo, era más de lo que merecía. Sin embargo, había algo magnético en la visión del sol poniente. Caminó con ligereza hacia el borde del edificio, entrelazando los dedos con la valla de alambre desnudo. Lentamente, miró hacia el suelo y una repentina sensación de náuseas explotó en su estómago. ¿Realmente debería hacer esto? ¿Qué pasa si mejora? ¿Y si, sí, joder? Enroscó sus dedos en los agujeros de la cerca, hundiendo sus manos en el metal como si habitualmente despertara a través del dolor, después de todo, siempre había funcionado. ¿Qué estoy haciendo? Ya decidí que, que ya no valía la pena, todavía, sí. ¿Por qué estoy siendo tan estúpido? Esta es la mejor manera. Su labio tembló de repulsión, no por la caída al suelo, sino por sí mismo. Toda la situación era ridícula. Sabía en lo que se estaba metiendo, exactamente lo que estaba haciendo. No fue solo una decisión irracional inspirada por un extraño ataque de negatividad. Fue planeado. Calculado. Era su boleto para salir de esta realidad desesperada. ¿Por qué su corazón no dejaba de latir tan frenéticamente? Pero él estaba asustado por eso. Maldita sea todo. Sus dedos, que gradualmente se habían deslizado en los agujeros de alambre de la cerca, apretaron. El metal se dobló y deformó, cortando su carne como un rallador de queso. Sin embargo, solo cuando una gota de sangre cayó hasta su muñeca se dio cuenta de lo que había hecho. Se despertó sobresaltado en un abrir y cerrar de ojos. Lentamente sacó los dedos del agujero, haciendo una pequeña mueca al ver lo grande que era. No quiso dañar la infraestructura. Ya era una molestia cuando apenas respiraba, pero luego tuvo que ir y hacer un agujero en la cerca. Ya iba a ser un gran inconveniente cuando encontraran su cuerpo, y él tenía que ir y hacer esto también. Necesito calmarme, ya rompí la cerca y no puedo hacer nada al respecto ahora, así que puedo simplemente, dejar algo de dinero. Sí, eso debería estar bien, excepto que no tengo dinero, ¿qué pasa con la valla entonces? No puedo simplemente dejar el agujero ahí, chocar, ¿a dónde fue la pelota? En serio. ¿Qué fuerte le pegaste? No la veo por ningún lado. Sintió que su cuerpo tenso se relajaba al darse cuenta de que era solo una pelota. El otro niño se rió tímidamente, parecía una pequeña hormiga, tan abajo, y se rascó la cabeza. Lo siento, lo siento. No quise golpearlo tan fuerte, ¿quieres conseguir otro? Realmente no puedo encontrarlo. Eh. Aunque el entrenador nos va a matar, los sonidos de la conversación mundana y feliz, no es que él pudiera oírlos en primer lugar, tan arriba y arriba, se extinguieron cuando los adolescentes se mudaron a otra parte. Era el tipo de cosa que hubiera deseado tener, alguna vez. Amistad. Sin embargo, a medida que pasaron los años, ya se había dado por vencido. Ser libre de peculiaridades hacía que la amistad fuera inalcanzable. Hizo que casi todo fuera inalcanzable, para ser honesto. Incluso las cosas que más quería hacer. Una repentina ráfaga de viento pasó, arrastrando algunas hojas teñidas de rojo a su lado. No fue una fuerte ráfaga de viento, nada parecido a la fuerza requerida para derribar con fuerza a un humano, pero el cuerpo de Izuku se estrelló contra el suelo de todos modos, el hueso pálido y delgado de su cuerpo también fue un factor. Se quedó allí tumbado durante unos segundos, sordo al mundo que lo rodeaba y a los dolores residuales de la caída. Con indiferencia, se acurrucó sobre sí mismo en el frío y duro suelo. Al igual que sus sentimientos y emociones, él también se estrelló. Pero a pesar de que su cuerpo físico sobrevivió a la caída, era poco probable que su espíritu lo hiciera. ¡Ay! Realmente no pensé en eso. Pero, la parte de la caída no fue tan mala como había imaginado. Dejó que sus extremidades se desenroscaran hasta quedar en posición de estrella de mar sobre el techo de cemento. Su ira y miedo anteriores casi se habían disipado, y un sentimiento siempre familiar de entumecimiento tomó su lugar. Era como si se estuviera ahogando, asfixiándose en el mundo mismo. Era un sentimiento que iba y venía, pero cuando apareció, era debilitante. Sus momentos más oscuros no fueron cuando llegó cojeando a casa con suficientes moretones, que bien podrían haber sido su piel misma, o cuando lo dejaron cocerse en la fuente de agua, tampoco fue cuando todo se sintió tan abrumador, tanto que corte, pero estos momentos de total y absoluta desesperanza. Estaba empezando a envolver sus pensamientos y sentimientos con una regularidad cada vez mayor, y eso lo aterrorizaba. Haría todo lo posible para escapar de ello, incluida la muerte. ¿Qué sentido tenía vivir si eras así? ¿Estar muerto mientras estabas vivo? Al menos, con esto, lentamente levantó sus maltrechas extremidades y se puso de pie. Se acercó a la valla una vez más y miró hacia abajo. No podía sentir nada en particular. Agarrando su cuaderno, lo sostuvo con manos sorprendentemente suaves. Estaba roto, quemado y doblado en algunos lugares, además de garabateado, pero lo era casi todo para él. No pudo evitar tener cuidado con eso. Cuaderno en mano, saltó la valla y se agachó en el pequeño borde del techo. Dejó su cuaderno y lentamente comenzó a desatarse los zapatos, sus dedos se clavaron en la tela ya roja, que se volvió aún más roja con la sangre de sus dedos, y los soltó y los quitó de su pie, colocándolos suavemente a su lado. Sonrió un poco ante el escandaloso rojo que eran, similar en naturaleza a una boca de incendios. De hecho, su madre fue quien decidió por ellos cuando él tenía dudas, y... ¿No son estos un poco rojos? Su madre se volvió hacia él e hizo un puchero. Era una mirada que una mujer adulta de unos 40 años no debería ser capaz de lucir, pero su madre siempre había sido especial. En el buen sentido, claro. Ella tenía tendencia a llorar, a hacer cucheros y ponerse de mal humor, pero él no lo cambiaría por nada del mundo. Después de todo, significaba que a ella le importaba. Ella también sonrió como si tuviera el sol atrapado en sus labios. Hacía, cálido. Su calidez había evitado que se ahogara en sí mismo muchas veces. Él estaba agradecido con ella. Se preguntaba cuándo no sería suficiente para mantenerlo a flote. Izuku, ¿no te gustan? Pensé que te quedarían también a ti también, él lo negó. No, no, me gusta. Lo prometo. Eso es bueno. Echó otro vistazo a los zapatos rojos. Ahora que los estaba mirando de nuevo, no se veían tan mal. A él realmente le gustaban ahora. De hecho, los usaba todos los días. A porrear. Volvió la cabeza, justo a tiempo para ver su cuaderno caer al suelo. Automáticamente trató de agacharse y atraparlo, pero revoloteó traviesamente entre sus dedos, acariciando sus yemas como lo haría un amante, antes de finalmente huir fuera de su alcance. El viento lo llevó muy, muy lejos en la distancia. Las encuadernaciones se soltaron y una bandada de papel salió volando, deslizándose con el viento. Una gota de agua se deslizó por su mejilla y distraídamente se preguntó si estaría a punto de llover. Solo pudo quedarse mirando fijamente durante un rato, observando impotente como la última de sus notas se alejaba en la distancia, y se estrellaba contra el suelo como un pajarito que no sabía cómo volar. El doloroso abismo de la nada en su pecho se expandió y expandió hasta que ni siquiera los pensamientos sentimentales de su madre pudieron mantenerlo a flote. Una mirada a los zapatos rojos ni siquiera le hizo estremecerse. Entonces se hundió. Mecánicamente, continuó quitándose el zapato, colocándolos ahora sobre el cemento frío a su lado. Él se paró. No había más que unos pocos centímetros entre él y la muerte, y nunca se había sentido tan en paz. Lamento irme así, mamá. Pero seguramente verás, como todos los demás, que la vida es mucho mejor sin mí. Ya no tendrás que preocuparte por las facturas ni preocuparte por el dinero en tu bolso. Te olvidarás por completo de mí y encontrarás la felicidad. Tal vez incluso volverte a casar con un buen chico al que ya no le moleste el hecho de que tu hijo no tenga peculiaridades. O tal vez no. Solo sé feliz, ¿vale? Adiós, mamá, sin alardes, dio un paso adelante. Y cayó al suelo. El poder vibró en el aire, y con ese poder surgió una masa arremolinada de oscuridad. Desconocido e invisible, un niño de apenas 14 años se deslizó por las grietas del espacio mismo. Cuando el imponente y dominante poder se disitó, no quedó nada allí. Ese día, el niño conocido como Midoriya Izuku desapareció del mundo mismo. La niebla oscura y como tinta resurgió en otro lugar. Las leyes que encadenaban al mundo se rompieron en un instante y luego se reformaron en ese mismo instante. Lentamente, un joven pálido salió de la niebla. Sus ojos verdes estaban apagados y pálidos, como si fueran gemas que hubieran perdido su brillo. Y esas mismas gemas estaban definidas por líneas profundas y oscuras. Su cabello verde a juego estaba seco y crujiente, con mechones rebeldes que surgían en rebelión. Lo más importante es que su tez estaba tan pálida como la de un fantasma. Parecía como si fuera a caer muerto en cualquier momento y, sinceramente, el chico probablemente preferiría hacerlo. En silencio, un hombre de niebla que había estado detrás de él puso una mano sobre su hombro. En cuanto a si fue una amenaza o un consuelo, nadie lo sabe. Incluso podrían haber sido ambas cosas. El niño reprimió un estremecimiento de repulsión, como si se opusiera instintivamente al concepto llamado tacto. Su boca se estiró en una línea recta antes de abrirse para hacer una pregunta casi inaudible. ¿Por qué? Podría haber significado muchas cosas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no me dejaste morir? Al final, el hombre encontró su propia respuesta. Por favor, guarde todas sus preguntas por ahora. Todas serán respondidas cuando conozca a Sensei. En una fracción de segundo, el hombre de la niebla le puso una venda en los ojos a Deku. Lamento las molestias, pero debo pedirte que lo aguantes un poco más. Deku no se molestó en dignificar esa declaración con una respuesta, y los dos continuaron en silencio. Bueno, casi silencio. Las ocasionales gotas de lluvia o el movimiento de los ratones producían sonidos ensordecedores mientras atravesaban el largo pasillo. Habían caminado durante casi siete minutos, cuando finalmente llegaron a una caverna al aire libre. Y justo en el medio estaba All for One. No, él era Sensei. Es un placer conocerte, mi Gorilla Izuku. Dijo que responderías a todas mis preguntas. Deku dirigió su mirada hacia y antes de girar perezosamente su cabeza hacia All for One. Entonces dime, ¿por qué me salvaste? No me cuentes tonterías como si lo hicieras por la bondad de tu corazón. Kurohiri parecía querer desmembrarlo brutalmente con sus propias manos, pero All for One lo detuvo con un simple movimiento de cabeza. A pesar de la cruda frase, todavía tenía la misma sonrisa demoníaca en su rostro. Tienes razón, Izuku. Si fueras un chico suicida normal, no te habría detenido en tu destino final. Sin embargo, tomé posesión de cierto cuaderno minutos antes de que dieras ese pequeño salto tuyo. En los muchos años que llevo vivo, créanme, ha pasado bastante tiempo, nunca había visto tal talento para el análisis. Deku quedó desconcertado por un momento, no esperaba un complemento tan alto. Pero eso no fue suficiente para escapar de las garras de la depresión. Sus labios finalmente adoptaron una expresión burlona, incluso si esa es la verdad, ¿qué esperas que haga? En términos sencillos, estoy cansado. No quiero hacer nada, ser nada ni vivir más a través de esta existencia zombie. Tú puedes. No me obligas a hacer nada por ti. Matarme sería un servicio que agradecería, sensei. Incluso cuando Deku se dio vuelta para alejarse, sensei mantuvo la sonrisa en su rostro. Después de todo, todavía tenía su carta de triunfo. Incluso si te dijera que sería posible vengarse de Katsuki Bakugo, Olmi mismo, los pasos de Deku se detuvieron. La sonrisa de All For One se amplió. Hay una organización que encabeza a mi protegido. Su objetivo principal es matar a All Meals. Si haces lo suficiente por ellos, incluso pueden ayudarte con ese tipo Bakugo. Aunque estoy seguro de que querrías matarlo con tu propia ellos y yo, si eres lo suficientemente bueno, podemos hacerte más que lo suficientemente fuerte para hacerlo. Deku se dio vuelta. Eres consciente de que soy un perdedor sin peculiaridades, ¿correcto? No podría matarlo aunque quisiera. Si quieres hacer afirmaciones, investiga un poco primero. All for One dejó escapar una risa profunda y ronca, llena de humor sarcástico. Mi querido amigo, eso es lo último de lo que tendrás que preocuparte. La habitación explotó. Agua, electricidad, objetos flotantes, fuego, oscuridad, luz, espadas, erosión, veneno, plantas, quirks de todos los colores del espectro aparecieron dentro de la habitación. Había incluso más que tenían efectos más sutiles. Los ojos de Deku se abrieron de par en par cuando comenzó a murmurar. ¿Toda manipulación elemental? No, también hay telequinesis allí. ¿Es algún tipo de energía que puede transformarse en otras salidas? No, se ha confirmado que eso es imposible. No podría ser. La sonrisa de satisfacción de All For One se hizo más amplia. Estaba realmente asombrado por la capacidad del chico para deducir tanto en tan poco tiempo. Lentamente recuperó las peculiaridades mientras hacía un pequeño estremecimiento ante la reacción. Su cuerpo realmente se estaba volviendo viejo y decrépito. Tengo el poder de robar peculiaridades y almacenarlas. Lo más importante es que también puedo regalar peculiaridades. Los ojos de Deku se abrieron en lo que solo podía ser sorpresa, incredulidad y una pizca de esperanza. Ahora, elige. Sin embargo, en el momento en que hagas esta elección, tendrás que ser un villano de ahora en adelante. ¿Está claro? Cristal. No hubo ninguna vacilación. Incluso si fuera una trampa, el cebo era simplemente demasiado increíble para resistirlo. Todavía existía la posibilidad de que pudiera escapar del destino de ser arrastrado, y Deku estaba dispuesto a correr ese riesgo. Después de todo, en este juego, el maestro de ajedrez y el peón pueden cambiar de lugar en cualquier momento. ¿Estás tratando de matarme? No daré pelea, no hay necesidad de idear un plan tan redundante. El hombre alto y musculoso, en medio de una patada giratoria, miró a su oponente con incredulidad. Poco a poco su incredulidad se convirtió en risa mientras arrojaba su pierna al suelo, creando un cráter respetable. Me dijeron que eras un chico suicida, pero no pensé que reaccionarías así. ¿No querías vengarte de Baki? No, no es eso. Bakuji. Bakukichi. Ah, Bakugo. Junto con Olmig, por supuesto. El hombre, no el depredador, fijó su mirada curiosa en Deku. El chico simplemente lanzó un suspiro, sin mostrar reacción a pesar de la mirada peligrosa. Es cierto que los quiero muertos. Sin embargo, resulta que tu gran jefe también es mío. Si estás corriendo como una ardilla drogada mientras intentas matarme, significa que te ordenaron hacerlo. No creo que ninguno de nosotros quiera ponerse en su lado malo. Por lo tanto, si estás tratando de matarme, lo cual es así, entonces eso significa que te lo ordenaron. Si Santa Claus no quiere darme mi regalo. Ya no hay posibilidad de venganza contra esos dos bastardos, ejem... individuos. Por lo tanto, les daré... El hombre alto cubrió la boca de Deku con una mirada inexpresiva. Dios mío, chico. Hablas mucho. ¿Cómo me llamaste? Una ardilla listada, drogada. Tienes suerte de que creo que eres gracioso, o de lo contrario estaría haciendo cosas peores que cortarte la cabeza y jugar fútbol con él. Por otra parte, no tengo ninguna intención de matarte. Eso es realmente convincente. Cállate niño. Todos estos ejercicios están diseñados para sacar a reducir el potencial del cuerpo y hacerte más fuerte. No para matarte. Para enfatizar su punto, le hizo un gesto a Deku. Deku, por otro lado, solo lo miró con desdén. Está bien, tal vez estoy un poco feliz de tener un saco de boxeo después de tanto tiempo, pero hago mi trabajo. No importa cuál sea ese trabajo. Harás bien en recordarlo. El rostro del hombre se iluminó con una expresión depredadora. Sonrisa. Está bien, hemos perdido mucho tiempo hablando. Déjame caer y hazme 100 abdominales. Deku simplemente se resignó a su destino mientras se agachaba en el suelo y comenzaba el laborioso proceso. No se atrevió a holgazanear ni a quejarse porque a pesar de los intentos de su instructor por ocultarlo, estaba claro que era un asesino a sangre fría. Los ojos son una ventana al alma y todo eso. Si es así, el alma de este instructor sin nombre sería un interminable charco helado de sangre carmesí. Lento pero seguro, el tiempo pasó al ritmo de una tortuga. Las fibras musculares se desgarraban microscópicamente, los tendones se tensaban y tiraban, y la sangre bombeaba frenéticamente sin descanso. Hacia la última mitad del día, el rostro de Deku tenía un llamativo tono fresa. Su pecho subía y bajaba, tratando de capturar la mayor cantidad de aire posible, y luego se levantaba una vez más. Se formaron ampollas y estallaron, pero se levantó. Todo por una vaga promesa. Un pacto de poder más allá de su imaginación más salvaje. Todo lo que tenía que hacer era pasar esta pequeña prueba y tal vez podría ser algo. Algo más que los límites de la extravagancia. Algo más que el niño tranquilo de la esquina. Algo más que el acosado. Algo más que un fracaso. Cero lo sacó de su trance. En algún momento del día, Deku se cansó de pensar en instructor sin nombre en su cabeza y le preguntó al hombre cómo se llamaba. La pregunta aparentemente había dejado perplejo al hombre antes de responder con Cero. Fue la primera vez que Deku sintió que extraía alguna emoción real del hombre. Una extraña mezcla de tristeza y culpa. Tienes razón al pensar que esto es una prueba, chico. Nuestro gran jefe, como te gusta llamarlo, quiere asegurarse de que tengas la convicción para seguir adelante con tus decisiones. Me has impresionado con tu impulso. Entonces has pasado esta prueba. Sin embargo, tu prueba final es seguirme en mi trabajo. Deku lo miró con indiferencia mientras él asentía. No te pongas demasiado feliz todavía. Mi contrato esta vez es el asesinato. Incluso Deku no pudo evitar que sus ojos se abrieran un poco. Zero parecía como si fuera el rey de la jungla que finalmente había capturado a su presa después de una larga persecución. Mientras avanzaba hacia la puerta, sus pasos no hicieron ruido. De alguna manera, ese logro desató una emoción de lo más profundo de la mente de Deku. El miedo. Una ola de piel de gallina apareció a lo largo de sus brazos y piernas. Por supuesto, serás tú quien apriete el gatillo, Deku. Acercó el reloj a su cara. Tienes cinco minutos para tomar una decisión. No quiero ninguna tontería en el campo. La puerta se cerró con un portazo. Una serie de pensamientos gritaron, rugieron, hicieron eco y reverberaron dentro de los límites de su mente. ¿Cómo, cómo podría matar a alguien? ¿Y si les gustara estar vivos? ¿Y si tuvieran una madre, una hermana, un padre? ¿Qué pasaría con sus sueños, sus esperanzas, su futuro? De repente, encontró su respuesta. Sus sueños, esperanzas y futuros, todo morirá junto a ellos. No quedará nada. ¿Quién era él para anteponer su existencia desesperada a la de ellos? Ah, lo entiendo. Lo que realmente significa un asesino. Un juez corrupto. Alguien que juzgaba su existencia más elevada, más digna que el resto. Arrojaron grava en lugar de la propia muerte y luego mataron. Se apoderaron de las leyes del universo y actuaron en consecuencia. Estaban podridos. Sin embargo, eran justicia. Una paradoja incesante que había perdurado desde la primera muerte. Solo queda una pregunta. ¿Mi existencia realmente tiene prioridad sobre la de ellos? ¿Qué estoy diciendo? Mi existencia nunca será más valiosa que la de ellos. Sin embargo, lo estoy haciendo de todos modos. Me pregunto qué dice eso de mí. Ja, 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 ja. Pequeños hilos de sangre corrieron por sus mejillas y sus iris lentamente se volvieron rojos como la sangre. Izuku se había ido. El niño que quería ser un héroe, salvar vidas, ya no estaba. Todo lo que quedó fue una cáscara de color rojo sangre. Todo lo que quedó fue Deku, lo hice. Maté a alguien. ¿Vale la pena sacrificar mi humanidad por venganza? ¿La vida de alguien más? No creo que alguna vez sepa la respuesta. Deku, está bien, se te acabaron los 10 minutos, ¿por qué tienes los ojos rojos ahora, chico? Deku se limitó a mirar a cero confundido. De hecho, sus ojos se habían vuelto de un rojo carmesí oscuro. Casi como si fueran los legendarios lirios araña rojos. Una guía para los muertos, una flor que simbolizaba la propia vida después de la muerte. Cero miró a Deku contemplativamente. He oído hablar de los ojos de las personas que cambian de color según sus emociones, pero nunca lo he presenciado. Pensé que eras un bloque de hielo, pero puede ser interesante cuando quieres, ¿eh? Entonces estás diciendo que mis ojos están rojos ahora exclamó Deku, eso es de hecho lo que estoy diciendo. Dejando de lado los extraños cambios de color de ojos, es hora de hacer el trabajo. Mi buen cliente está empezando a enfadarse conmigo por tardar tanto. Me aseguré de guardarlo especialmente para ti. No te preocupes, puedes agradecerme más tarde. Algo similar a la indignación floreció en el pecho de Deku, pero se disipó tan rápido como surgió. Lo único que quedaba era una sofocante indiferencia y una especie peculiar de cansancio cínico. No podía reunir suficiente energía para sentir. No es que fuera nada nuevo. No eres divertido, chico. En una nota más sería: Nos iremos ahora. Si te equivocas, haz que te maten, lo que sea. No estoy aquí para ser tu niñera. ¿Estoy claro? Sí. Cero no se molestó en decir nada más después de eso, y Deku tampoco. La figura de un adolescente más pequeño, que seguía a un adulto alto como si fuera un polvuelo, era graciosa. Es decir, hasta que consideraste sus motivos. Caminaron durante bastante tiempo antes de llegar a un callejón poco iluminado. Fue entonces cuando Zero le entregó a Deku su arma del día: una pistola pequeña, equipada con un silenciador de última generación. Tengo información bastante sólida de que el objetivo siempre camina a casa y tira este callejón de camino a casa. Aunque debería ser una elección bastante fácil. Una peculiaridad mundana también. Tiene la capacidad de manipular su cabello, pero no creo que eres tan estúpido como para acercarte, ¿verdad? Todo lo que Deku pudo hacer fue asentir. Estaba medio convencido de que si abría la boca, en lugar de palabras saldría un chillido. El rostro de cero se iluminó de una manera traumatizante mientras señalaba hacia adelante. Mirar qué o oh, más bien quien mintió más allá del dedo hizo palidecer a Deku. Tu pequeño objetivo es bastante puntual con respecto a su muerte, ¿no? Jajaja. Ja, ja. Solo recuerda, tira del seguro, apunta y dispara. Es tan simple como eso. Una vez que hayas terminado, inmediatamente comienza a correr. Desafortunadamente, un arma siempre hace algo de ruido, independientemente de con qué lo ocupes. Nos reuniremos en el gimnasio, capiste? Deku dejó que su cabeza se moviera hacia adelante y hacia atrás temblorosamente. Cero desapareció rápidamente en la oscuridad, justo cuando la oficinista levantaba la vista de su teléfono. Las manos de Deku rápidamente huyeron detrás de su espalda, manteniendo el arma oculta a la vista. ¿Estás bien? Te ves bastante pálida, querida. El cerebro de Deku buscó una respuesta dentro de la marea de pánico. Estoy un poco perdido. La ciudad se ve completamente diferente por la noche. La dama se acercó. ¿Recuerdas tu dirección? Si quieres, puedo llevarte. La señora tosió sangre cuando el agujero en su pecho se ensanchó. El mundo de Deku se convirtió en pánico, culpa, vergüenza, todas las cosas, las emociones que deseaba. Pero, ¿por qué estos dolían tanto? ¿Por qué? Lo siento, mucho, lo, siento mucho, lo 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 siento mucho, aunque su sonrisa estaba manchada de sangre, era la sonrisa más hermosa, cálida y gentil que Izuku ya había visto en toda su vida. Te perdono. Así que por favor deja de llorar, querida. Ni siquiera había notado el líquido cálido corriendo por sus mejillas. Kuke. No, tú no puedes perdonarme. Soy un bastardo, escoria. Acabo de dispararte. V vas a morir. Todo lo que hizo fue esbozar esa sonrisa desgarradora una vez más. Todos tenemos que morir en algún momento, ¿verdad? Yo solo llegaré un poco antes que los demás. Sus ojos comenzaron a oscurecerse y sus extremidades se volvieron cada vez más frías. ¿Puedes, hacerme solo un pequeño favor? ¿No? ¿Dos? Ese sí. Cualquier cosa que quieras que haga. Cualquier cosa. Izuku exclamó temblorosamente. P, por favor, cuida de eso, viejo gato gordo mío, Izuku se puso aún más pálido mientras intentaba apresuradamente despertarla. Ah, lo siento, ¿dónde estaba? Los ojos de Izuku derramaron aún más lágrimas por su rostro. La culpa amenazaba con consumirlo todo. Querida, el último favor que te pido es que por favor te perdones a ti misma. Ella levantó su mano temblorosa para acariciarle la cabeza y luego entonces se fue. Ella estaba muerta. En silencio, la azucena roja, que vivía en la galleta del cemento, comenzó a sorber y tragar el líquido carmesí. Sus pétalos rojos se volvieron cada vez más brillantes, ya que era una planta que prosperaba con la vida de otra. Era puro, pero estaba podrido. Era vida y era muerte. La sangre estaba empezando a teñir su ropa de rojo, pero a Deku no le importaba. Su cuerpo comenzó a actuar en piloto automático, poniéndose mecánicamente su muda de ropa y tirando el arma después de limpiar sus huellas dactilares. Comenzó caminando, luego trotando y luego corriendo a toda velocidad. Su respiración comenzó a acelerarse y su pulso comenzó a acelerarse, pero su mente era un disco rayado. Repitió palabras una y otra vez, dañándose en el proceso. Pronto, incluso eso desapareció, reemplazado por sensaciones. La sangre empapaba su piel, el hedor ácido del hierro, una suave palmadita en la cabeza. Tú eres ese chico de hace un par de meses, ¿verdad? El estímulo externo comenzó a despertar su mente muy levemente. Su mente catalogó automáticamente al hombre y su identidad, principalmente por haberlo visto tantas, tantas veces. Nombre del héroe: Olmigas. Nombre real: Toshinori Yagi. Descripción: ¿Qué haces afuera tan tarde? La memoria muscular de su cuerpo empezó a hablar por él. Señor Olmig, es un placer verlo de nuevo. Acabo de dejar algo en la escuela. Adiós. Cuando el niño desapareció en la distancia, Olmig más tarde pensaría en este incidente y se arrepentiría. Si le hubiera prestado más atención al chico, si lo hubiera detenido, si no hubiera sido tan hipócrita, entonces quizás el joven Midorilla no habría tomado este camino en el futuro. ¡Crap! Se ha cortado un trozo del corazón, el interruptor ha dejado de colgarse en el medio. Todo lo que queda es abajo, abajo, y más aún. Para cuando la mente de Deku regresó a la superficie en medio de los pensamientos turbulentos, ya estaba frente al gimnasio. Se podía describir mejor como una jaula de hormigón, con grandes paredes ondulantes que no dejaban entrar ni un solo punto de luz. Si no fuera por un viejo cartel oxidado que declaraba al mundo que, de hecho, era un gimnasio, nadie lo creería. Sin embargo, incluso entonces, este lugar no tuvo un solo visitante, normal. Deku arrastró sus pies hasta el borde del edificio, antes de girar hacia la derecha exactamente 13 pies. Presionó ligeramente el concreto resbaladizo y el mecanismo se activó con un clic. La pared se desliza hacia un lado, revelando un código de acceso. Continuó tocando el sexto cuatro veces. A veces me pregunto sobre su gusto, para ser honesto. Deku pronunció con apatía. Segundos después, el concreto se deslizó para revelar una puerta abierta. La puerta se abrió de golpe con un silbido. Se abrió para revelar All for One, con una guarnición de cero, por supuesto. ¿Cómo te sientes, Izuku? ¿O preferirías a Deku? ¿Cómo te sientes? Su única respuesta a esa pregunta en particular fue una mirada de apatía. No me molestaré en preguntar cómo sabes sobre ese nombre. Solo te pregunto esto. ¿Decidiste a propósito matar a esa mujer, jefa de Zero? Continuó con sus palabras, a pesar de la leve sorpresa de Zero y la creciente diversión de All for One, sé con certeza que Zero solo hace su trabajo, sería ilógico asumir lo contrario. ¿Por qué entonces me haría matar? Su supuesto objetivo. La única respuesta es que nunca fue su objetivo. Ella era la mía. All Antosió con una risita bastante ronca. ¿Y por qué asumes que fui yo quien lo hizo? No podría haber sido fácilmente otra persona quien se llenó los bolsillos con dinero. Seguramente, a pesar de tu poco tiempo con él, has visto su aprecio por el producto. Eso me ofende. Las cejas de Deku se inclinaron hacia abajo, mientras agregaba la más mínima presión a su mirada. No demasiado, nada bueno salió de empujar al hombre más allá de sus límites. Pero si pensaba que estaba perdiendo la calma, eso era algo con lo que podía trabajar. Una criatura de impulso es más fácil de controlar ya que todas las criaturas de impulso reaccionan de la misma manera cuando se presionan ciertos botones. La subestimación podría jugar a su favor a largo plazo. No creo en las coincidencias. No pudo haber sido contratado de esa manera justo en medio de tu examen. Esa era la verdad, la frustración no tanto. Se había dado cuenta después del incidente. Antes no podía experimentar emociones de una manera exagerada, por así decirlo. Todavía tenía deseos profundamente arraigados de sentir, y algunas situaciones extremas podían sacar las emociones de su alma. Ahora, sin embargo, era como si un interruptor acabara de apagarse. Honestamente, ya no podría importarle menos. Todo estaba dictado por la lógica. La venganza es necesaria, por lo tanto, toma medidas para completarla. Ser un títere no es lo ideal, por lo tanto, haga planes de contingencia. Así, Deku perdió su humanidad. Tienes razón, Deku. De hecho, fui yo quien ordenó a Zero que se comportara de esa manera. Pero no creo que esto cambie nada. Deku actuó como si estuviera controlando sus emociones. No, no cambia nada. Esta vez mintió. En verdad, cambió todo. De acuerdo con las piezas de su brújula moral que aún estaban intactas, en esta situación, dado que no puede hacerse cargo del autor del crimen, que es el mismo de inmediato, podría suicidarse más tarde, la venganza todavía existía después de todo, él solo podía matar al autor intelectual. Aunque todavía no podía decir cómo iba a lograrlo, el tablero aún no estaba escrito en piedra. La victoria todavía era posible. Bien, ya que has pasado todas mis pruebas, ahora es el momento de darte una peculiaridad. Esas palabras lograron captar toda la atención de Deku. Después de todo, la peculiaridad aumentaría bastante sus posibilidades. Revisé mi colección y decidí que esta peculiaridad, es decir, iluminación verde, es la más adecuada para ti. All for One hizo una pequeña pausa: por mucho que me gustaría darte una peculiaridad de tipo información, es mejor no hacerlo, considerando tu condición mental. Tu cerebro puede reaccionar adversamente al estímulo. Alineó sus rasgos en lo que calificaría como una leve sonrisa, mientras hacía números en su cabeza para determinar exactamente cómo podía integrar esto en su plan. Sin embargo, todavía prestaba atención al mundo exterior. Ante la mano que le hacía señas de All for One, se acercó. Entonces la mano de all 4 se posó sobre su cuero cabelludo y comenzó el proceso. Sus receptores del dolor estaban encendidos con llamas, su cuerpo se volvió loco cuando su estructura genética comenzó a cambiar y sus extremidades comenzaron a temblar erráticamente, pero a Deco una vez más no le importó. Lo enfrentó como un observador externo mirando hacia adentro, sin importarle en lo más mínimo el dolor que estaba atravesando. Todos los aspectos de su ser estaban enfocados en sentir el proceso. Por supuesto, para su pequeño público, no se olvidó de mirar con dolor. De repente, uno para todos miró hacia adelante en estado de shock. La peculiaridad está mutando. Cuando la peculiaridad terminó de incrustarse en la estructura genética, se volvió hacia el cerebro. Fue entonces cuando empezó a cambiar. Verde oscuro, verde grisáceo, gris y finalmente un color gris intenso. Nadó en el aire un rato más, antes de sumergirse debajo de la piel de Deku. Aún conserva su forma básica, pero el color cambió. El color verde está asociado con la seguridad, la armonía y el equilibrio. ¿Podría ser que el significado asociado con él fuera simplemente demasiado diferente, hasta el punto de adaptarse? Gray es considerado impasible y distante. El ajuste perfecto. Jajaja, ja, ja. en lugar de ser devorado por la peculiaridad, la obligó a adaptarse a sí mismo. Cuando el último rayo de luz se apagó, All For One lo miró con una sonrisa demente. ¿Cómo es? Nunca he estado mejor. Y de repente supe de alguna manera que estaba vacío, retorcido, deformado, como todas las almas puras que el mundo había convertido en soldados podridos. Ellos también me habían transformado en algo no del todo humano. All For One fue brevemente interrumpido de su euforia por el repugnante gemido de un teléfono celular, como el gemido moribundo de un pájaro muerto. En cualquier caso, al inicio de la llamada, la irritación de All For One era bastante evidente, pero a medida que pasaba el tiempo, claramente fue ganando algún tipo de diversión perversa. Estos pequeños villanos realmente se sobreestiman a sí mismos, ¿no? No importa, esto probará sin lugar a dudas el poder que ejerce la Liga de Villanos. Esta es una oportunidad bastante buena, enviaré a nuestro nuevo miembro. All For One miró a Deku. No hay problemas, ¿verdad? Ninguno. Después de todo, Deku necesitaba descubrir completamente su nuevo poder. En cuanto a sus sujetos de prueba, bueno, de todos modos eran villanos. Nadie los describiría como miembros brillantes e ilustres de la sociedad. Eran personas que asesinaban, robaban y agredían a otras personas. No es que técnicamente fuera diferente, considerando sus acciones en los últimos días. Desechó las furiosas preguntas fisiológicas con una facilidad que solo podía atribuirse a una persona que estaba muerta por dentro. Unos pocos segundos más tarde, una niebla púrpura hizo su hogar en el medio de la habitación. Cero, eres libre de irte. Enviaré el dinero a tu cuenta como siempre. Te veré entonces, jefe. Estar con tu Montu siempre me alegra el día. Se desvanece en la oscuridad mientras All for One lanza un suspiro. Siempre le encanta ver con qué puede salirse con la suya. Deku, tú lo sabes mejor, ¿verdad? Fue en ese momento que la presencia de All for One se volvió un poco siniestra, un poco más despiadado. Eso fue todo lo que hizo falta para reavivar los instintos de supervivencia de Deku. Susurros de muerte nadaban libremente, mientras su cuerpo se contraía involuntariamente. Una ola de piel de gallina resurgió en su piel. El sudor frío salió de sus poros. Era un sabor no del todo igual, pero sí parecido al miedo fueron grandes cantidades de adrenalina. Era la carne mortal de un hombre integrada con el mito, la leyenda, del propio Shinigami. Era la mano de la muerte que hacía señas. ¿A cuántas personas ha matado este hombre? ¿A cuántos ha hecho sufrir? Su intención asesina está haciendo que mi cuerpo grite alarmado. Pero, lo único que tenía miedo era el cuerpo. Una marioneta de carne que estaba bajo su mando. Su mente nunca había estado asustada por los susurros de la muerte. En cierto modo, era casi un consuelo. Repitió su control sobre su cuerpo, cada célula siguiendo su regla. Se le puso la piel de gallina, el sudor en el que amenazaba con ahogarse se secó y todos los espasmos cesaron. Mente sobre materia, no me atrevo a probar suerte, Sensei. Eso sí te parece bien ese nombre, Sensei está bien, Deku. Me alegra ver que tus prioridades están en orden. Ahora, será mejor que no hagamos esperar demasiado a Kurohiri. Su mente instantáneamente tomó medidas drásticas sobre la información y la memorizó. Después de todo, nunca supo el nombre de su captor antes de esto. Atravesaron los fragmentos destrozados del espacio y desaparecieron. Como un guijarro en un lago, ese mismo guijarro resurgió frente a un bar antiguo y elegante. Cuerpos maltratados y magullados yacían vencidos sobre el cemento, algunos con las extremidades torcidas de forma que les provocaba náuseas. Extraños tonos de niebla púrpura flotaban libremente, emitiendo un aura de decadencia. Esta sensación es muy peculiar, me pregunto cómo la niebla puede permitir la teletransportación. Quizás esté compuesta de algo que comparte similitudes con la niebla, se giró para agarrar la garganta de un hombre. Es de mala educación interrumpir a alguien mientras habla. A mí personalmente no me importa, pero es el principio de estas cosas. El rostro del hombre estaba empezando a adquirir un alarmante tono púrpura, la falta de oxígeno estrangulaba su capacidad de pensar. El vapor de agua comenzó a congregarse y condensarse, pero incluso ese arduo proceso fracasó con un ligero aumento de presión. Era como si el hombre estuviera reducido a puro instinto, mientras se agitaba a ciegas. Ya veo, si este es el nivel de habilidad promedio de los villanos, no es de extrañar que los héroes siempre ganen cada vez. La emboscada fue un poco inteligente, pero hizo tanto ruido que fue irrelevante. No puede superar el dolor. Para formar su peculiaridad, ni puede funcionar sin ella, al parecer. Los héroes tienen años de entrenamiento sistematizado, por lo que los villanos promedio terminan siendo un poco más peligrosos en comparación con un delincuente o un miembro de una pandilla. Su única ventaja, o la nuestra, es que jugamos a la ofensiva, por así decirlo. Bajó la vista hacia el cuerpo arrugado en el suelo, que estaba en el proceso de arrancar profundas capas de color carmesí para poder respirar. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara azul y la sangre comenzaba a salir de sus oídos. Bueno, supongo que estarás feliz de haber muerto por, no, mi peculiaridad al final. La muerte por un rayo es mejor que el estrangulamiento en mi opinión. Saltaron chispas. Los electrones se estremecieron de emoción. Olas de electricidad ardieron. Los nervios del cuerpo estaban revueltos, a medida que los órganos y el sistema nervioso comenzaban a apagarse lentamente. Los pulmones dejan de contraerse lentamente, el corazón ya no late y el cerebro. Bueno, el cerebro está frito. A medida que el rayo exprime la última gota de la vida de su víctima, lentamente se enrolla de regreso a su hogar. Invisible y desapercibida para todos, hay una mínima mancha negra en la cola del relámpago. Y aunque Deku ciertamente no ha visto la diminuta decoloración de su peculiaridad, ciertamente la sintió. Un doloroso abismo de desesperación y odio. El rayo canta justo debajo de la piel, mientras reproduce fielmente las últimas señales electromagnéticas de su víctima. Tenía que deshacerse de esa desagradable electricidad en alguna parte, ¿verdad? Sin embargo, se guardaría las partes sabrosas para sí mismo. Los pensamientos de su presa mutaron al borde de su muerte. ¿Algo sobre una hermana pequeña y una amante? En cualquier caso, esos pensamientos eran bastante crujientes, por lo que le gustaron. Los ojos de Deku se abrieron sin comprender ante el sentimiento desconocido. Él, él no tenía esos. Ya no, ¿qué, qué es esto? Estoy, estoy sintiendo algo. No, esto es un poco demasiado artificial, comparado con lo que recuerdo. Su mirada cayó incontrolablemente, como un meteorito, al cuerpo en el suelo. Una vaga idea comenzó a plantarse en su pecho. Miró a la nueva incorporación que apareció frente a él. Entonces eres el novato que eligió Sensei. TSK. Entrecerró su único ojo visible hacia él y le devolvió el gesto con una sonrisa falsa, completamente por reflejo. El niño hombre simplemente continuó mirándolo con desdén, antes de abrir la boca de mala gana. Bienvenidos a la Liga de Villanos. Entonces eres el mocoso que Sensei dijo que se uniría a nosotros. Con cuidado, levantó los pequeños músculos que componían la totalidad de sus labios. Lo suficiente para considerarlo una sonrisa, pero muy poco para ser felicidad real. Dirigió su ceja para que se moviera y cayera un poco más abajo. Al final, formó la expresión de irritación y calma. Prefería los oxímoron, en contraste con el resto del espectro del lenguaje figurado. La belleza del caos controlado, la ironía de un error deliberado. Era una especie de pureza podrida en sí misma. Pareció que tardó demasiado en responder, ya que el hombre de pelo blanco comenzó a picarle el cuello. Sí, yo sería el mocoso del que estás hablando, miró la posición relativa de Kurohiri y llegó a un acuerdo. Supongo que eres el líder por aquí, ¿entonces? ¿El protegido de sensei del que habló? Es un placer conocerte. Terminó su actuación con una sonrisa falsa que parecía verdadera y genuina. A pesar de los pequeños espacios que existían en su conjunto de manos, en realidad era bastante claro ver cuando sus ojos se abrieron con ira. ¿Por qué lo llamas sensei? ¿Por qué tu pequeño y flaco trasero débil piensa que puedes llamarlo sensei? Parecía alimentarse de la ira de sus propias palabras, mientras se acercaba lentamente, con sus muchas manos preparadas y listas. Como un pequeño cachorro que intimida a un gran león, muy probablemente sensei, avanzó con un sonido metálico deliberado en sus pasos. Proyectó su intención asesina en el mundo, pero el problema con la intención asesina era esto. Se apoyaba en gran medida en la comparación. Si pudieras resistir las intenciones asesinas de una bestia, entonces era natural que pudieras resistir las intenciones de un cachorro. Solo en el caso de un cambio en calidad o cantidad la otra bestia podría asustarlo. Pero por mucho que el cachorro intentara ser el león, todavía no había crecido lo suficiente. Mental o físicamente. En cuanto a por qué puedo llamarlo sensei, hay una razón para ello. Escúpelo. Como estaba diciendo, sensei implícitamente me habló sobre ese mismo tema. Más específicamente, dijo que podía llamarlo sensei. Las palabras parecían haber disipado la mayor parte de la ira del niño varón, pero aún existía una pizca de ira. Una fracción de locura que yacía apuñalada en lo más profundo del corazón. Lo evidenciaba el más mínimo fruncimiento de una ceja y el leve brillo indescifrable en sus ojos color vino. Parece que he logrado cabrear al jefe de toda esta operación tan fácilmente. ¡Qué pintoresco! ¿Por qué All for One lo pone a cargo? Quizás podría ser su peculiaridad, sin embargo, es dudoso cómo una sola persona puede afectar al héroe número uno. Necesito reevaluar All for One si el pelo blanco se implementó con fines estratégicos. Todavía me falta algo. Algo grande si se me permite preguntar, ¿cuáles son los objetivos actuales de la organización? La respuesta llegó de inmediato: mata al pedazo de basura inútil que es Olmidos. Definitivamente no parece del tipo estratégico, suena como un rencor personal, lo que podría proporcionar algunos giros interesantes. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Tiene algún plan? Kurohiri, que había permanecido en silencio hasta ahora, abrió la boca y respondió en lugar del hombre de pelo blanco. Actualmente estamos en el proceso de reclutamiento. Con más mano de obra, ¿podrían estar planeando lo que creo que están planeando? No, no puede ser. All for One conseguiría subordinados competentes. Solo puedo sondear. Deku simplemente miró a Kurohiri directamente a los ojos y le hizo una pregunta sencilla: ¿Quieres matar al héroe más grande del mundo confiando simplemente en tácticas de oleadas humanas? Simplemente no veo la posibilidad de que eso funcione. ¿Estás diciendo que involucrar a más personas está mal? No se equivoca, pero hay más que eso. Deku dejó que su mirada se preguntara, hasta que encontró un póster bastante bonito, roto, de All Meals. Por supuesto que no, el factor decisivo en las guerras nunca es la táctica, dio un paso adelante. Tampoco son las estrategias, ahora estaba justo frente al cartel. Siempre son los números los que al final ganan. Un hombre se ahogará si otros 10.000 escupen. Pero te estás olvidando de una cosa. Los ojos de Kurohir eran rendijas de luz apenas visibles, y el hombre de cabello blanco parecía como si quisiera matarlo de inmediato, pero Deku simplemente continuó hablando. Su rostro era tan plácido como una piedra, sus ojos estaban tan quietos como un lago helado, todo su ser irradiaba calma. Quizás eso fue lo que les hizo detenerse. No había que desesperar a un león pastando en la pradera. Eran predecibles, estaban al aire libre y podían evitarse. Una víbora, en cambio, se esconden en la hierba, en las sombras. Atacaban cuando su objetivo estaba menos consciente, y siempre era letal. Estás olvidando que Olmid no es el único héroe que existe. Incluso si reuniste un gran ejército como el mundo jamás haya visto, Olmig tampoco está sin el suyo. Una sola llamada del amado símbolo del mundo peace reunirá a héroes de todo el mundo como polillas a la llama. ¿Y qué se necesita cuando los ejércitos son de tamaño similar? Se necesitan tácticas. Estrategias. Necesitas planes a largo plazo, se hizo a un lado para agarrar un dardo de la mesa. Me necesitas. El dardo golpeó la mitad de la frente de Olmig. Aproximadamente siete meses después, ¿está todo listo? Un hombre bastante alto, de pelo blanco, cruzó la puerta. Sus ojos eran de un curioso tono rojo, una gran variedad de ojeras y un tono de piel sorprendentemente normal. A pesar de esos rasgos exóticos suyos, lo primero que probablemente notarías fue la variedad de manos flotantes en su cara y extremidades. Justo enfrente de él había una masa verde que escribía en un cuaderno a velocidades casi supersónicas. Sin embargo, lo más sorprendente fue que las letras mantuvieron su precisión mecánica a pesar de la velocidad a la que se escribían las palabras. Sí. Lo único que queda por hacer ahora es perfilar a los estudiantes recién matriculados. Shigaraki, tus preparativos también están completos, supongo. Naturalmente. ¿Qué clase de jugador sería si no completara todas las misiones antes de que el jefe final estuviera sobre nosotros? Terminó su frase con una mirada de desdén. A pesar de la jerga del hombre hábil, Deku aún pudo descifrar el significado. Cuando dijo misiones, quiso decir que cumplió con todos los requisitos que requería el plan. Y el jefe final significaba el propio Olmigas. Deku, al principio, no tenía idea de qué estaba hablando Shigaraki cuando comenzó una de sus peroratas de jugador. Nunca tuvo la oportunidad de jugar videojuegos cuando era niño. Principalmente porque estaba demasiado concentrado en observar a los héroes y tomar notas, pero también porque su madre apenas podía mantenerse al día con todo. El alquiler, las facturas, la hipoteca, eran casi demasiado para la mujer que ahora también era madre soltera. Ya lo mató lo suficiente verla esforzarse hasta límites irracionales para comprarle una figura de acción de All Migs para su cumpleaños. Su madre hacía mucho tiempo que no pensaba en ella, pensar en ella lo mataba un poco cada vez. Era cierto que ella nunca tuvo fe en su sueño de ser un héroe, pero ella era mucho más que eso. Ella era un hombro sobre el que llorar, una espalda sobre la que llevarse a cuestas y una boca para reír. Ella era Papá Noel en Navidad y el conejo de Pascua en Semana Santa. Ella era su única amiga. Él podía perdonarla, amarla incluso a pesar de que ella nunca creyó. En cierto modo, fue casi un alivio. La madre alegre, feliz y a veces llorando también era humana. Ella dudaba de las cosas. Pero el destino siempre ha tenido un retorcido sentido del humor, porque ella no se equivocó. No se convirtió en un héroe después de luchar a través de innumerables pruebas y tribulaciones para salvar a la gente. Esa ya no era su historia. Lo único que quedaba ahora era un camino empapado de sangre, sufrimiento y venganza. Un villano. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. ¿Eh? Kurohiri dejó escapar un sonido de reconocimiento. Arbeiden del Caballero Oscuro, ¿correcto? Es un clásico bastante antiguo, ya que fue lanzado en 2008. No lo estás pensando mejor ahora, ¿verdad? Deku estaba lo suficientemente contento como para dejar que la pregunta flotara sin rumbo fijo, mientras su cuaderno tomaba su ojo y su proceso de pensamiento. Se enderezó en su asiento, punteando el último pequeño punto en su lugar. Era una base de datos de peculiaridades fortalezas, debilidades y contraataques que podrían inutilizarlos instantáneamente. Fue un poco sorprendente la cantidad de información que los héroes dejaron públicamente con respecto a su peculiaridad. Uno pensaría que los salvaguardarían con sus vidas, pero lo dieron gratis. Simplemente para obtener aún más fama y aprecio por parte del público. Agitó ligeramente el brebaje sin alcohol que Kurohiri había hecho antes de tragarlo instantáneamente cumplió su propósito, lo sacó de su incoherente línea de pensamientos. Ese era el único hábito del que parecía que nunca se libraría. Enfocó su atención en Kurohiri una vez más, y con la facilidad de la práctica, dibujó ligeramente sus labios en una sonrisa de sabor ácido. Por supuesto que no. No entré en esto sin ser consciente de las consecuencias, simplemente me río de la retorcida ironía del destino. Se giró y caminó hacia la puerta después de eso, sin molestarse en decir nada más sobre el tema. Shigaraki, que había mantenido silencio hasta ahora, una hazaña bastante rara, miró a Deku y habló. ¿Qué estás haciendo ahora? Solo voy a ir a entrevistar a algunos estudiantes de la UA. Casi como si le recordara algo, agarró su bolso y se puso la peluca negra en la cabeza. Sus pecas hacía tiempo que habían desaparecido, reemplazadas por un único lunar en su labio inferior. Sus ojos ahora negros estaban adornados con un par de gafas. Su personalidad había cambiado a una antigua pero familiar, un héroe fanático que algún día quería ingresar a la prestigiosa escuela de la UA o Si por casualidad quería saber qué tipo de peculiaridades tenía la UA, bueno, eso no estaba demasiado ahí, ¿verdad? Fue una gran entrada, arcos de piedra, vibrantes parches de hierba bien crecida y árboles altos que se elevan hacia el cielo. Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención de la escuela fue su gigantesco edificio de cristal con forma de H gorda. Desapercibido e invisible, acecha un fantasma del pasado. Justo a tiempo para capturar a una adolescente con cabello castaño y un hombre con cabello azul marino. Ah, él también tenía gafas. Hum, lamento molestarte, pero, ¿crees que podrías contarme sobre tus peculiaridades? Los dos estudiantes quedaron atónitos por el rápido ritmo de conversación. ¿Eh? Por favor, habla más lento, jovencito. A, ah, lo siento, u, uh, verás, realmente quiero entrar en la OA, ¿sabes? Solo quería comparar mi peculiaridad con aquellos a los que realmente les gusta entrar. Ver si realmente tener una oportunidad. Punto, punto, punto. Sé que esto es realmente abrupto, grosero e incómodo, lo siento, yo. Simplemente iré. Bueno. La joven simplemente sonrió de buen humor y accedió a su pedido a pesar de los espasmos de su amiga. Mate, en serio. Uraraka-san, ¿por qué estás? Ella simplemente lo despidió. Está bien. No es que sea un gran secreto o algo así. Cogió un pequeño guijarro del suelo y lo colocó en su palma. Mira con atención, ¿de acuerdo? Ese pequeño guijarro pasó a negar una de las fuerzas más poderosas del universo, la gravedad. Incluso si no se le exigiera hacerlo debido a su disfraz, habría estado de acuerdo en que definitivamente era increíble. Vaya, qué genial. Jaja, gracias. Ida tiene pequeños motores en su pierna. Puede ir muy rápido. Deku hizo con cuidado una reverencia de 90 grados varias veces antes de huir, haciendo todo lo posible por expresar una sinceridad que no podía sentir. Sin embargo, fue agradable que hicieran su trabajo tan fácil. Pensó que habría tenido que sacar las armas secretas, llanto y ojos de cachorrito. Suspiró para sí mismo mientras pensaba en la cantidad de estudiantes que aún quedaban. Está bien, supongo. Un cambio de ritmo bastante interesante. Casi puedo imaginarme caminando entre ellos, pero esta es mi realidad ahora. Soy un villano. Fue un buen día, en definitiva. La luz del sol goteaba desde el sol hasta aquí en la tierra, los pájaros cantaban en una melodía aceptable por una vez, había árboles majestuosos en lugares óptimos para la máxima cantidad de sombra refrescante y era la temperatura perfecta para tomar una siesta. Adentro. Ni demasiado caliente, ni demasiado frío, algo en él simplemente adormeció a sus receptores. O al menos eso era lo que había sido antes de entrar al edificio de la USG. Sabía que significaba conjunto de simulación inesperada, pero no registraba del todo el grado de clima horrible y desastres naturales que realmente ocurrieron. Sabía que la OA tenía un presupuesto francamente ridículo, pero esto era, una vocecita dentro de él le gritaba que se concentrara, por lo que abandonó obstinadamente esa espiral de pensamientos, mientras se reenfocaba en la situación misma. Todos los estudiantes de la clase 1 estaban aquí, Bakugo definitivamente estaba aquí, en verdad, Deku esperaba que lanzara insultos a todos, al igual que esperaba que intentara pelear con uno de los villanos. Curiosamente, simplemente estaba examinando la situación en silencio. Por muy interesante que sea este pequeño desarrollo de su personaje, no veo a Olmig por ninguna parte. Esto, es un problema bastante grande, Shigaraki le lanzó una leve mirada antes de anunciar su disgusto. Deku, ¿dónde está Olmig? En el grupo de estudiantes, Bakugo dio una respuesta subconsciente de reconocimiento, pero por su vida, no podía decir dónde había escuchado ese nombre antes. Claro, solía llamarlo así, pero el físico es completamente diferente. Además, él estaba desaparecido, o muy probablemente muerto. Ese villano podría simplemente estar llamando inútil a su subordinado. Nuestra información debe haber sido incorrecta, o haber cambiado en el último minuto. A juzgar por el hecho de que eraseread y Tirten están sorprendidos, lo más probable es que haya sido un cambio repentino de planes. O podrían simplemente ser buenos actores. Realmente no importa. Shigaraki silenciosamente lo instó a continuar. El hecho es que aquí solo hay dos profesionales. El resto son estudiantes de primer año que tienen buenas peculiaridades. Si capturamos o matamos a algunos de los estudiantes, estoy seguro de que Olmigta aparecerá eventualmente. Los labios resecos de Shigaraki se alzaron formando una media luna, silenciosamente provocando que la sangre se derramara. Parecía un demonio enloquecido que se atiborraba de la carne de sus enemigos. Quizás por eso nunca usó lápiz labial. Bien, de hecho, no eres estúpido. Kurohiri, sabes qué hacer, ¿verdad? De hecho. Estará hecho en un momento. Porque este tipo tiene que ponerme a prueba ahora y exponer el plan. Los héroes profesionales están mucho más alerta ahora. Bueno, en cualquier caso, es hora de hacer mi parte. Tengo una cita personal a la que asistir. Siguió ligeramente a Kurogiri mientras se dirigían hacia los estudiantes que intentaban escapar. Algunos eran más difíciles de ver, pero todos los estudiantes tenían una buena dosis de pánico recorriendo sus sistemas. Algunos temblaban, otros parpadeaban erráticamente y otros habían apretado los puños con tanta fuerza que comenzaban a ponerse blancos. Pero entonces el bueno de Bakugo y el otro chico que se llamaba Kirishima tuvieron una reacción diferente. En lugar de permitir que el miedo los agobiara, cargaron hacia adelante a pesar de todo. Kurohiri sufrió un ataque del dúo, pero Deku ni siquiera se molestó en ayudarlo. De todos modos, solo le tomaría uno o dos segundos reformarse. Efectivamente, se reformó un segundo después y todos los estudiantes fueron llevados a diferentes zonas que no se adaptaban a sus peculiaridades. Por mucho que quisiera ir hacia donde estaba el adolescente rubio con problemas de ira, sabía que su primera prioridad era seguir a trece. Los villanos gruñones podían encargarse de los estudiantes en cantidades suficientes, pero estaba más allá de su capacidad para infligir un daño que valiera la pena a un profesional, y luego 13 comenzó su peculiaridad y casi succionó a Kurogiri. Gracias al pensamiento rápido de Kurogiri, logró que el agujero negro se revirtiera colocando otro portal. El viento arrasó el área, destrozando la tierra y la mitad del traje de 13 en el proceso. Pero a pesar de prestarle mucha atención a 13, también estaba vigilando cuidadosamente a los estudiantes. Por eso, cuando el estudiante empezó a correr, realmente no tenía ninguna posibilidad. Golpeó ligeramente el suelo con el pie, mientras la iluminación se desviaba y rugía en los espacios entre las partículas del suelo. Físicamente no podía seguir el ritmo de la velocidad del joven, pero un rayo nunca sería descrito como lento. Por lo general, después de viajar esa distancia, su rayo simplemente serviría como una descarga estática como máximo. Bueno, ese sería el caso si el estudiante en cuestión no tuviera metal en las piernas. A pesar de la mayor efectividad, no inmovilizó completamente al velocista. Se podría decir que a pesar del shock, todavía era capaz de dar algunos pasos. Sin embargo, en ese breve momento de conmoción y dolor, se detuvo. Ese tiempo fue más que suficiente para que Deku lo alcanzara. Con un movimiento fluido, parecido al agua, Deku superó por completo la guardia en la que su oponente había entrado débilmente en el momento en que finalmente comprendió que no podía salir de esta pelea. Luego procedió a darle un fuerte corazo a su enemigo en el estómago. Quedó en shock una vez más, doblemente considerando el rayo concentrado en la punta de su codo. Deku ya podía distinguir la furia de una quemadura de tercer grado en la galleta de su armadura. Luego, con un fuerte golpe en la nuca, el aspirante a héroe cayó completamente inconsciente. Podía escuchar múltiples jadeos y gritos pertenecientes al grupo de inadaptados detrás de él, pero no se molestó en escuchar. Kurohiri, toma a este niño, creo que se llama Ida, y daselo a Shiagraki. Luego, ustedes pueden configurar una señal para Olmigo y decirle que si no viene solo, lo mataremos. O, antes de irte, por favor envíame a dónde dejaste al niño rubio. Más específicamente, a Bakugo Katsuki. El que me atacó al principio de todo esto. Su rostro adoptó una expresión de alegría artificial. Sí, ese es el indicado. Advertencias. Maldecir, ja ja ja. Es Bakugo, ¿qué más esperas? Y automorición. La sensación de atravesar el portal de Kurohiri era única y variada cada vez. A veces sentías como si tu cuerpo estuviera completamente entumecido y frío antes de ser desarmado como un montón de uno y cero. Otras veces te sentías como si estuvieras flotando sin rumbo en la vasta extensión del espacio mismo. Esta vez fue como sumergirse bajo el agua, asfixiante, incapacitante y, curiosamente, liberador. Todo duró un segundo y luego él estaba ahí, de pie justo frente al mismo chico que había hecho de su vida un infierno. Fue Olmig quien añadió las chispas y el glaseado al pastel, el que clavó ese último cuchillo directo a su corazón. Pero quien añadió los cuchillos en primer lugar fue su amigo de la infancia, su Deku no dudaba que habría sido condenado al ostracismo incluso si Bakugo no estuviera aquí, pero el hecho de que fuera su amigo de la infancia quien se metiera con él más rápido, así como el más duro, bueno, eso lo hacía personal. El espacio en el que estaba metido esta vez estaba directamente en el punto ciego de los dos estudiantes héroes. Como beneficio adicional, su figura estaba oculta por la gran cantidad de villanos que se agolpaban alrededor de los dos estudiantes. Honestamente, fue un poco vergonzoso la rapidez con la que los estudiantes los derribaron. Eran niños que probablemente solo habían visto el combate una sola vez. En comparación, eran adultos. Habían peleado, en promedio, más de una docena de batallas cada uno. No pudo evitar soltar un ligero bostezo mientras se preguntaba cómo los villanos habían sobrevivido tanto tiempo en la profesión. Bueno, supongo que las peculiaridades que se les dan a las personas al nacer son las únicas cosas importantes. Algunos ni siquiera las tienen. Este mundo decide quiénes son los vencedores y los perdedores al nacer. Un villano gruñón fue enviado volando hacia él, el cual esquivó ligeramente mientras observaba el cuerpo volar en la distancia. Supongo que haré mi trabajo ahora. Dio un giro brusco a su derecha, mientras arrojaba furiosamente una piedra a la pared. Fue menos resonante de lo que hubiera esperado, pero aceptable considerando que era concreto. Tal como estaba previsto, sirvió como una distracción válida. Sus cuerpos se volvieron incontrolablemente hacia el sonido, disminuyendo inconscientemente su conciencia. Aprovechando el momento, corrió hacia el pelirrojo. Por lo que parece, el adolescente solo podía endurecer los brazos. O estaba conservando energía porque no necesitaba usar todo el poder de su don. En cualquier caso, realmente no importaba. Porque ahora mismo, lo único que estaba endureciendo eran sus brazos. Lo agarró por la correa de su armadura, porque casi no tiene ropa. Al menos ese tipo Ida llevaba armadura, antes de arrojarlo fuera del edificio por completo. Dividió un poco de su rayo para flotar a su alrededor y atacarlo continuamente. Formó una forma parecida a una serpiente, lo cual era algo a tener en cuenta. Por ahora, sin embargo, dedicó su atención al adolescente rubio y enojado frente a él, Kirishima. Bastardo. Giró ligeramente la máscara de conejo negro que tenía en la mano, mientras esperaba pacientemente a que Bakugo regresara de su confusión. Después de todo, la razón principal por la que echó al otro niño fue para crear esta situación uno a uno. Una vez más mantuvo su sonrisa mientras se preparaba para su mejor actuación hasta el momento. Te tú. Veamos, te eres mi amigo de la infancia que pensé que estaba muerto. ¿Verdad? También hay un poco de pe porque eres un villano. Sus ojos estaban tan abiertos como un plato. Habrías pensado que Deku acaba de decirle que era un extraterrestre de la luna, simplemente a juzgar por la cantidad de blanco en sus ojos. Para Colmo, había una leve mirada inquisitiva en sus ojos, algo así como ¿cómo sabes eso? No, no estoy leyendo tu mente. Simplemente eres fácilmente predecible. En ese momento, escondió sigilosamente un cuchillo en su mano derecha. Piensa rápido. Su mano izquierda arrojó la máscara de conejo negro al aire, a solo unos metros por encima de la cabeza de Bakugo. Luego arrojó el cuchillo que tenía en la mano a la mayor velocidad posible. Tal vez tuvo suerte, o tal vez fue la intuición de Bakugo, pero logró evitar el cuchillo en su mayor parte. Había rozado el lado derecho de su cuello, dejando correr un poco de sangre. ¡Bastardo! ¿Qué diablos estás haciendo, Izuku? Sus cejas se fruncieron un poco al contemplar el nombre desconocido, pero respondió sarcásticamente por costumbre. No pensé que tu capacidad de pensamiento fuera tan lenta, pero supongo que aprendes algo nuevo todos los días. ¿O es que maldecirme es lo único que puedes hacer? pareció enfurecido por un momento, antes de controlar su temperamento con fuerza. No sé qué te pasó, ni qué pasó en la azotea ese día. Pero sí sé que tía, tía, te ha estado buscando desde siempre. No ha renunciado a encontrarte. La policía estaba convencida, estaban convencidas de que era un suicidio, pero la tía no creía en ello. Yo no lo creo. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo. La sorpresa es la pieza central principal. A Bakugo parecía importarle la situación, era un concepto interesante. Lo más importante es que sentía el dolor, el dolor de los esfuerzos finalmente infructuosos de su madre cavar profundamente en sus venas. Normalmente, tendrías razón. Yo era optimista en ese entonces, por lo que recuerdo. Pero sí, fue un suicidio. Bueno, uno fallido. Sus ojos y su boca se abrieron con pura incredulidad. No parezcas tan sorprendido, Kacchan. Nunca te detuviste a pensar. ¿Alguna vez pensaste que lo que estabas haciendo estaba mal? ¿Me patearías, me golpearías con explosiones, romperías mis cuadernos y te burlarías de mí? Tú personalmente me dijiste que me lanzara en picado desde el tejado. Todo lo que siempre quise ser fue un héroe, ¿sabes? Ya tengo suficiente mierda con eso de otras personas, por no tener peculiaridades y todo eso. Pero tú, tú hiciste el objetivo de tu vida es hacer que mi vida sea lo más miserable posible. Bakugo estaba temblando ahora. Pero tú, no, no fuiste suficiente para que yo llegara tan lejos. En realidad, es una historia bastante divertida. Un día después de la escuela, fui atacado por el Sludge Villain. Pensé que iba a morir, pero entonces Olmig me salvó. Estaba a punto de irse, pero tenía que preguntarle algo. ¿Podría seguir siendo un héroe, a pesar de no tener peculiaridades? Y entonces, y entonces la misma persona que dice que cualquiera puede ser un héroe, dice que no. ¿No es gracioso? El rubio solo se quedó quieto, pegado al suelo mortificado. Después de eso, el acoso continuó intensificándose, y en algún momento desarrollé depresión. Y luego me volví suicida, y bueno, ya entiendes lo esencial, sonó su auricular con nuevas órdenes de Shigaraki. Lo juro, este tipo tiene el peor momento. Bueno, te veré más tarde. Bakugo parecía querer decir algo, pero Deku simplemente miró hacia la viga de cimientos que ahora se estaba derrumbando. Bueno, por algo fue la zona del colapso. Y cuando entró en el portal, giró la cabeza para decirle una última frase. Yo tendría cuidado con eso si fuera tú. Justo antes de que su cuerpo fuera completamente arrastrado, escuchó la voz de Bakugo resonando débilmente en la distancia. Escoria. Vuelve aquí. Fin del capítulo.